Amigos y amigas, que tengan excelente día. Esto acaba de pasar el día de hoy en la mañanera. Reportero le pregunta al presidente de México de cómo van los avances de la adquisición de la compra de las 13 plantas de Iberdrola. El presidente López Obrador recuerda cómo saquearon al país y terminó de hundir a la oposición con esto que dijo el día de hoy. Antes de poner la información, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que lo regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y vamos rápidamente a ver qué es lo que dijo el día de hoy el presidente López Obrador y cómo van los avances de la compra de las 13 plantas de Iberdrola. Pues vamos, amigos, rápidamente a escuchar lo que dijo el día de hoy el presidente de México. Buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14, y también de la Mañanera 360. Preguntarle, presidente, ¿cómo avanza la adquisición de las 13 plantas de Iberdrola? ¿En qué paso se encuentra esta compra? Preguntarle por qué se habla de que la adquisición de estas plantas podría representar o representa una nacionalización. Tenemos entendido que el secretario de Hacienda se encuentra afinando los detalles de esta compra. ¿Cuáles serían los más importantes? Y también preguntarle su opinión de las voces que señalan que Iberdrola se va de nuestro país por el acoso del gobierno. Este sería el primer tema, presidente, por favor. Bueno, mire, en efecto se han manifestado muchas opiniones. Nosotros consideramos que fue una muy buena decisión y creo que conveniente para las dos partes. Iberdrola inicia su actividad empresarial en México a partir de la privatización de la industria eléctrica. Es de las primeras empresas que obtienen permisos para generar energía eléctrica en nuestro país. Un poco de historia. Antes de Salinas, toda la energía eléctrica que se producía en México la generaba la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo a la Constitución, solo la Comisión Federal de Electricidad, el Estado, la Nación, podía llevar a cabo actividades de generación y de distribución y venta de la energía eléctrica. Cuando llega Salinas, hace una reforma a una ley secundaria, ni siquiera a la Constitución, y empiezan a dar permisos a particulares. Antes de eso, como se hizo en todas las privatizaciones, la gente de más edad seguramente lo recuerda, echaron a andar una campaña para justificar la entrega de estos bienes nacionales o el manejo exclusivo de estas actividades económicas de parte de la nación o del Estado para poder entregar estas actividades a particulares. En ese entonces,
a lo mejor lo recuerdan algunos, empezaron a hablar de que nos íbamos a quedar sin energía eléctrica y que por lo mismo hacía falta que se abriera el sector eléctrico para la inversión extranjera. Antes ya había sucedido. Cuando se entregó Teléfonos de México, hubo también una campaña de que era muy malo el servicio, como lo hicieron cuando iban a vender las líneas aéreas, que era muy malo el servicio de Mexicana, muy malo el servicio de Aeroméxico. Bueno, en todos los casos, siempre han recurrido a eso, con la llamada reforma energética. Se hizo lo mismo. Acuérdense de aquella campaña: tenemos un tesoro los mexicanos en el fondo del mar, solo que no podemos extraerlo porque se necesitan cambios a la Constitución. Un tesoro en el fondo del mar, el petróleo. Pura mentira. Sí existe el petróleo en las aguas profundas, pero no iban por el petróleo de las aguas profundas, que dicho sea de paso, cuesta mucho extraerlo. Iban sobre el petróleo que está en tierra y en aguas someras. Pero así prepararon, ¿no?, el terreno, todo con el uso de los medios que desde hace mucho tiempo ya no informan, sino manipulan. No todos, desde luego, ¿no? Nos dijeron de que si se privatizaba la industria petrolera, iba a llegar inversión extranjera a raudales, que íbamos a aumentar la producción hasta en cerca de 3 millones de barriles diarios, que iba a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, todo eso, puras mentiras. No llegó inversión extranjera, porque sí llevaron a cabo la reforma energética, entregaron 110 contratos, solo 3 están en producción, 3 campos de los 110 que entregaron están en producción. En total deben de estar extrayendo como 40 mil barriles de los 3 millones que ofrecieron. Desde luego que no bajó el precio de las gasolinas y del diésel. Es hasta ahora que paramos la privatización, las llamadas rondas, la entrega de las zonas petroleras, y estamos llevando a cabo una política distinta, buscando la autosuficiencia energética, en que podemos garantizar que no aumenten los precios, y están bajando, lo que no sucedió después de la reforma energética. En el caso de la industria eléctrica fue lo mismo. Ofrecieron de que iban a bajar los precios de la luz y no, pero sí entregaron contratos
para autoabasto, productores independientes, y ya con Zedillo, pues se amplió esta política. Comenzó con Salinas, pero no se avanzó mucho. Yo creo que Iberdrola aparece con Zedillo, con Salinas es impulsada, porque acuérdense que el asesor económico de Salinas era Claudio X. González, papá, y luego uno de los hijos se hizo socio en una planta de Iberdrola en Tamazunchale, San Luis Potosí, una que por cierto ahora ya se está adquiriendo, una de esas, son dos plantas ahí, Tamazunchale una y Tamazunchale dos, San Luis Potosí. Bueno, pues con Zedillo comienza. Por eso cuando hablan de chatarras, pues tomemos en cuenta que estas plantas, las más antiguas, se construyeron hace 40 años. En promedio, son 18 años de vida de estas plantas, las más antiguas, 40 años. No sé si 18 o 28, creo que tenemos el dato, planta por planta, porque es importante que se conozca de cuánto. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártelo en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios, gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.